Bueno, aquí estamos grabando a los rezadores, los que se quedaron, que no pudieron subir para la playa. ¿Qué le pasó a usted no pudo subir? Bueno, vendrán para Semana Santa, estamos en Olleta. ¿Y a usted qué le pasó? Oye, lo que hay, en cuanto a mí, a lo personal, hay un pequeño déficit económico. Y honestamente, no puedo janguear por esos lados. Pero tú lo usas muy bien. Oye, pero eso es la pantalla, pero los bolsillos están lejos de esa realidad. ¿Y usted, caballero, qué pasó? ¿Quedó rezando aquí? Sí, la situación está dura, eso está... Enfócamele, pero usted sube. Enfócamele los calzados, se le ve la ollita. A mí. No, pues yo tengo un viajecito barato, 300. A este se le ve la ollita también, enfócamele un panito. ¿Qué usted va? ¿Va para otro viejo? Eso calizo de la canería. Mío, lo tengo yo agachado. Eso calizo no era moda, eso calizo no era moda. Yo no he dejado de pasar. Espérate, el poderoso del barrio. ¿Por qué usted se quedó? La cosa está muy dura en esta Semana Santa. Estoy con la cabeza para abajo. Lo voy a tener un día con la cabeza para arriba. Ven para adelante. El diablo. Es que yo no lo muerto. Que no lo muerto.